¿Te has preguntado cómo conseguir diamantes gratis en Free Fire? Bueno, en Temnosav puedes conseguir todos los trajes de incubadora, pases élites de cada mes, incluso cubos mágicos. Es tan fácil y sencillo como seguir los pasos de la página. Si tú quieres tener todas las skins de la tienda, pues te recomiendo Temnosav. Y hola chicos, yo soy José Gamer y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Cracks, como ustedes están leyendo en el título de la miniatura, dos grandes maestros hacker versus dos heroicos. Sí, es 100% real, por eso quiero que dejes un hermoso like y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba video. Cracks, al igual te quería recomendar el canal de mi amigo el viejo Wilmar, el cual va a estar sorteando 30 pases élites. Lo único que tienes que hacer para ganarte uno es irte a suscribir al canal de él y comentarle que va de mi parte. En la descripción y en un comentario está fijado el canal de este crack. Chicos, estos hackers que están viendo a continuación pues fueron los que les dimos piso hace aproximadamente unos 2-3 meses y decidieron pedir la revancha, así que yo y mi otro amigo le dimos la revancha, pero ¿saben qué es lo que pasó? Pues nos humillaron, pero vamos empate, vamos 1-1. Tienen que ver este video y tienen que ver cómo nos humillaron de esta manera. Chicos, tenía que subir el video porque la verdad yo soy de palabra y no puedo mostrar solo donde yo gano. Estos cracks me mataron con hacks, pero bueno chicos, sin más que decir, les voy a mostrar la parte donde yo les di piso, más que todo mi escuadra de hacker hace aproximadamente unos 2 meses les dio piso. Foster GT es un youtuber el cual está subiendo videos de hack, todo eso chicos. Vayan a decirle ahí en los comentarios de su canal que me dé la revancha, porque le pondré 4 hackers contra él solo. Vayan a comentarle, allí fijadito está el canal de él en un comentario, crack. Así que ve a decirle. Chicos, también por favor dejen un gran like. Si este video llega a 10.000 likes, le voy a insistir que me dé la revancha o le pondré a otro hacker. Así que crack, por favor, corre a dejar ese like, 10.000 likes, y le pedimos la revancha insistentemente a este hacker el cual nos humilló de esta manera. Chicos, a continuación les mostraré cómo nosotros lo humillamos hace 2 meses para que se den cuenta que vamos empates, cracks. Y bueno chicos, estamos viendo donde nosotros humillamos a los hackers. Mis 4 heroicos humillaron al Foster GT, así que nos pidió la revancha, pero solo dijo que tenían que haber 2 heroicos, pero no fue justo ya que nos mató muy fácil. Vea eso, ahí estaba Foster GT con su compañero, pero su compañero no lo ayudaba y tenía mi escuadra de heroicos yo. Así que chicos, 10.000 likes y le pido la revancha con mis 4 heroicos veteranos para que le den piso y lo volvamos a humillar, ya que en serio nos humilló de una forma muy fea y horrible. ¿Te das cuenta? Ahí le dieron piso al hacker. Esto quiero hacer nuevamente porque jugamos 3 salas y en las 3 salas nos dejó bien humillado. Así que chicos, se lo voy a mostrar porque el trato era ese. Si él me ganaba, al igual lo subía, ya que como vuelvo a repetir, no puedo poner nada más donde él me... más que todo donde yo gane, chicos. Así que pendientes porque directamente vamos a pasar al siguiente video. Ahí estaban mis compañeros tirando al amigo de él, el cual también se la rifó en esta ocasión. Pero están usando hacks, pero eso no le quita que nos hayan ganado, ya que pensé de que le íbamos a ganar y no fue así. Chicos, sin más que decir, les voy a mostrar la manera tan fea en que nos humillaron estos hackers tramposos, chicos. Y bueno chicos, la primera sala pues pensamos de que íbamos a ganar. Yo andaba jugando en esta sala con un compañero que es heroico, y la verdad, esos chicos sí son grandes maestros. Cuentan con una cantidad de puntos muy exagerada. Ahí está mi amigo Carlitos, que es heroico, y pues yo que soy heroico, pero ahora soy platino. Aquí están los hackers, ese es gran maestro. Ahí en la esquinita pueden ver que se ve que es gran maestro. Y pues pensamos de que ellos querían agarrar la distancia, pero ¿saben qué pasó? Él estaba distrayendo y pues yo decidí correr y ¡puf! Tiraron a mi compañero y luego a mí. Fue algo muy fácil, muy sencillo, y pues así nos mataron en la primera sala. Ni siquiera nos dieron tiempo de colocar una pared de hielo y ¡puf! Suelo. Foster GT, pues dije, estoy muy enojado, sumamente enojado, voy a pedirle la revancha. Así que, bueno, decidí decirle por un mensaje y pues me dio la revancha. Y pasamos a la siguiente sala, más que todo para ver si podíamos tirarlo. Así que chicos, les voy a mostrar la siguiente sala para que se den cuenta cómo se desenfoca esto.
Y esta era la segunda sala, chicos. Aquí ya habíamos dado mucho balazo al compañero, a este gran maestro. Pero llegó un carroñero, el cual llegó a arruinar la sala. ¿Por qué? Pues porque me dejó tocado a mí y a mi compañero. Era un chico que la verdad pvpeaba muy bien, ¿te das cuenta? Ahí estaba el Fossil GT buscando ángulo para dar piso. Ahí está mi amigo Carlitos. Y pues yo estaba atrás cubriendo. ¿Te das cuenta? Ahí me dispararon por detrás. Coloqué una pared de hielo rápido y pensé de que ahí iba a estar. Teníamos pensado no dejar pasar a esos hackers, pero la cuestión fue que ese chico que estaba atrás pues estaba arruinando todo. Y pues la verdad así no se podía. Fue algo muy raro, pero tocaba tirar plomo de una manera extraordinaria, aunque tuvieran los carroñeros. Así que yo me decidí meter a la iglesia, buscar a este chico, pero no estaba ahí. Y le di la vuelta y me disparó. Por aquí me disparó, se darán cuenta. Por aquí disparó y no sé dónde estaba. No sé, aquí estaba Carlitos y aquí estaban los hackers, los cuales empezaron a rushar de por ese lugar. Pensamos que iban a entrar de lleno, pero empezaron a rushar por desnivel. Ahí estaba el chico que estaba pvpeando y pues se paraba demasiado duro. Se darán cuenta lo que sucede a continuación. Van a ver, por ahí estaba ese chico y yo lo decidí rushar y puff, me puse la arma y se movía demasiado rápido. Jugaba en PC, chico, yo creo que así jugaba, no estoy seguro. Y ahí lo empezamos a rushar buscándole y se movía rapidísimo. Y ahí tenía tocado ya a mi compañero. Ahí tiraron a mi compañero, no sé por qué, no sé qué hizo mal. Y puf, ahí le pegué un cabecerito y decidí jugarle la vuelta por acá. Y él se escondía y estaba súper intenso esto. Aquí decidí levantarle la mira, pero se cubría demasiado rápido. Activé al Loki, pues acá lo rushé y puf, lo tiré. Por acá decidí ir a revivir a mi compañero, pero ¿saben qué pasó? Ya nos tenían rodeados los hackers y ni siquiera tuvieron piedad, ni siquiera nos dieron tiempo de curarnos. Ahí venían rushando enfrente y pues la verdad en esta ocasión estaba casi seguro de que nos íbamos a parar duro. Yo le empecé a tirar bats pensando de que nos iban a dar tiempo de curarnos, pero este Foster GT estaba sumamente enojado y pues decidió tirarnos plomo. Ahí está el compañero gran maestro rushando, nosotros sin vida acá, muy tocadísimos, pero la verdad tocaba tirar plomo de esta manera, ya que los hackers no tenían piedad. Ahí se acercó uno y pues acá fue una humillada muy fea, ya que un solo nos dieron, chicos. Piso, mira, piso, yo no encontraba para dónde disparar. Ahí estaba el hacker, ahí está el compañero, nos dieron piso. Una manera muy triste de morir, vea. Y pues la verdad, así concluyó esta siguiente sala. Fue una total locura. Ahí estaba mi compañero, que la verdad, ningún brillo. Fue al piso directamente, te darás cuenta. El Foster GT, que es más que todo gran maestro, nos humilló también en esta sala. En la siguiente sala, pues le pedí revancha y pues tienen que ver lo que pasó, cracks. Véanlo y me dicen. Y pues en esta ocasión, al igual, íbamos para Peak y también nos pasó la misma cuestión. Es algo triste, pero 10.000 likes y le pido la revancha, mis cuatro heroicos veteranos contra el hacker, ya que dos no se puede, chicos, es por demás, por muy bueno que seas, siempre te dan piso. Ahí le empecé a disparar al hacker y pero no le pude dar buenos disparos. Ahí estaba el hacker apuntando. ¿Te das cuenta? Él utiliza a su compañero como carnada y él luego pega cabecero. Por eso le voy a pedir solo él contra cuatro heroicos, ya que en serio ha mejorado su jugabilidad con estos hacks. Antes no jugaba de esa manera. Tengo que dar mucha práctica. Por ahí me tiró, fue demasiado rápido y puff, piso, ni siquiera tiempo de darle un cabecero me dio por acá. A la hora de enfrentarse a un hacker le recomiendo que sea de corta, así que pendientes, si este video llega a 10.000 likes, le pido la revancha y le vamos a destrozar la cabeza, ya que en serio estoy sumamente frustrado, enojado al ver de que esta persona me haya ganado de esta manera. Pero bueno, chicos, pasa y hay que ser conscientes de que si yo hice trato de subir este video, pues hay que aceptar la realidad, chicos. Así que apóyenme a llegar a esos 10.000 likes para darle piso a este Foster GT, que vea, me tiene sumamente enojado. Pero de todos modos toca, chicos, toca hacerle ganas y pues enfrentarse de esta manera. Vea, ahí está el Foster. Nada puede ser, Foster. Yo estaba ahí escondido. Esta sala fue sin muchas paredes de hielo, pensando de que iba a ser más sencillo. Ahí corrió mi compañero y fue una estupidez total correr y rusharlo, ya que le dieron piso rápidamente y yo quedaba vivo ahí. Venía rusheando y ese chico por aquí colocó una pared de hielo y venía ahí pensando de que iba a dar. Pues colocó la pared de hielo rápidamente
y pues se me movió así rapidito. Y puf, ahí empecé a tirarle plomo. Tirarle plomo, pero él estaba al amigo carroñando y puf, piso. Y este ha sido el video del día de hoy, crack. 10.000 likes, le pido la revancha a este tramposo, crack. Así que, crack, vamos por esos 10.000 likes para destrozarle y demostrarles que somos unos cracks. Sin más que decir, hasta el próximo video, chicos.